Ya había preparado el terreno, lo había echado a que lo quemaran, lo prepararan todo. Una vez ya estaba bien quemadito, entonces pagué a un señor. El señor vino y tiró toda la semilla al boleo bien pegadito. Le di tiempo. El mulato 2 empezó a crecer un poco despacio, luego empezó más grande y más grande, hasta que se fue haciendo más hermoso y ya se hizo una mata grande, creció bien hasta llenar todo el espacio que necesitaba del campo, ¿verdad? Que yo le tiraron la semilla. Pues bien, bien, no le afecta la humedad, no le afecta, yo la veo verde, se mantiene bueno, no le ha afectado. Pienso que es una zona adecuada que quizás el pasto le gusta y yo la veo bien. Es un buen pasto, en este caso para mí es bueno para el caso de la vaca, que es más tierno y más suave, que es lo que yo observo que es para el animal, ¿verdad? Esa semilla mulato 2 es mejor para mí, ¿verdad? Para mí, el pensamiento es una semilla adecuada para que lo coma el ganado. Bueno, la diferencia del color es más verde, se ve con más vida, se ve más tierno. E igual pienso que el ganado lo come mejor porque él es más suave a la otra variedad de pasto. Yo como productora recomendaría, y bueno, he recomendado a personas para que rieguen la misma semilla porque da buen resultado y pues a mí me gusta para trabajarlo en el ganado.